40 jóvenes sureños, entre estudiantes universitarios y de la enseñanza media, así como trabajadores de diferentes sectores, entraron a la ciudad en tradicional recorrido junto a combatientes de la revolución. Anisley Cordero González, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia, exhortó a los presentes a sustentar el legado de los barbudos que recorrieron triunfantes la isla y a no ceder ante las adversidades. El evento conmemorativo que reunió a ciudadanos de todas las edades y sectores tuvo lugar en el corazón de la urbe, a donde llegó Fidel y otros líderes revolucionarios el 6 de enero de 1959. Cienfuegos fue el único lugar a donde se desvió la comitiva en su camino hacia la capital del país. Entonces, el líder cubano afirmó: "Aquí había que venir solo para saludarlos a ustedes e inclinarme reverente en tributo a los héroes del 5 de septiembre". Liz López García, Notisur.